Cooperativa, son las 6 de la tarde con 44 minutos. Ya ha estado en la noticia el Consejo Asesor Anticorrupción desde su nombramiento. Ya se han generado incluso algunas polémicas, comentarios, columnas. Se ha vertido bastante tinta, como se decía antes, en la década de oro de la prensa escrita respecto al Consejo Asesor Anticorrupción. Su titular, Eduardo Engel, está aquí en lo que queda del día y vamos a estar hablando en Cooperativa respecto a los desafíos del Consejo, las materias más urgentes y también algo de la polémica que ha estado enfrentando. ¿Cómo está, Eduardo Engel? Muy buenas tardes. Acá estamos, muy bien. Ustedes están trabajando de manera bastante intensa. Ya se ha anunciado que tienen dos comisiones, una que verá el financiamiento de la política y otra que entiendo tratará corrupción, tráficos de influencia y conflictos de interés. ¿Eso apunta a lo que ustedes consideran primero y más urgente abordar? Esos son los temas que nos encargó la presidenta. Ahora son temas bien amplios, pero quiero aprovechar de que además de estar trabajando, vamos a tener audiencias públicas en Santiago, obviamente, en La Moneda, pero también en regiones, y aprovechando que Cooperativa llega a todo Chile, un llamado a que vayan a nuestra página web anticorrupción.cl, consejoanticorrupción.cl, y se inscriban para esas audiencias. Abrimos ese llamado esta semana. En Coquimbo vamos a estar, en Arica vamos a estar, en Valparaíso, en Concepción y en Temuco. Así que vamos a ir a recoger lo que piensan distintas organizaciones sobre los temas que nos encargó la presidenta en este Consejo Asesor Presencial. Se ha dicho para bien y para mal que ustedes son expertos. Los que quieran y las que quieran participar inscribiéndose, ¿tienen que ser expertas en la materia o puede ser? Estamos viendo dos vías para organizaciones quienes tengan algo interesante para aportar en este tema. Entonces, el tema es bien amplio y de modo que hay organizaciones expertas en alguna parte puntual de lo que nosotros estamos haciendo, pero nos interesa cualquier aporte de todas las organizaciones posibles. Para personas, en cambio, no tenemos la capacidad de recibir a todas las personas y, por lo tanto, está nuestra página web en la cual pueden hacer sus sugerencias y estamos aplicando una metodología bien novedosa para incorporar esas sugerencias y que también aparezcan en el informe final. Es decir, acá realmente queremos conocer todo lo que tenga que aportar a la ciudadanía, nos interesa muchísimo, porque la experiencia de corrupción la vive la ciudadanía día a día. Ellos también conocen lo que está pasando, entonces queremos ver traducido eso en ideas, propuestas, etc. ¿Hay otra comisión que haya funcionado así? El llamado audiencia sí, lo hemos tenido antes en el pasado. No sé si con esta metodología queremos aplicar, que hay gente joven que nos está asesorando y ha sido muy entusiasta. La misma gente joven que diseñó esta web, que quedó buenísima, lo vuelvo a repetir, consejoanticorrupción.cl, me encantó esa web, gente ganó unos premios y tenían que hacer algunas cosas gratis y ni siquiera nos cobraron. Quedó muy, muy buena esa web y también ellos propusieron ideas para tener esta metodología que nos permite que esta participación de la gente realmente se vea reflejada en el informe final. Sí, estoy pensando si no podrían estar al mismo tiempo en el que trabajan en estas materias específicas, generando quizás nuevas formas de participación en un país donde el sistema no admite tantas, o hasta ahora no admitía tantas, ¿no? Un país que no tiene plebiscitos, que donde la idea de asambleísmo asusta a muchas personas. Lo que hicimos hacer fue en el ámbito que nos compete, que es nuestro consejo, tratar de tener varias instancias de participación y a pesar de la urgencia que hay de los 45 días, de los cuales quedan solo 37, el tomarnos las primeras dos semanas para dedicar tiempo a escuchar. También quiero agregar que estamos invitando a distintas instituciones del Estado para que vengan y nos cuenten su experiencia sobre y todo lo que saben ellos, que obviamente saben mucho. Instituciones como el Consejo para la Transparencia, la Contraloría General de la República, el Servicio Electoral y otros más. A todos ellos hemos cursado invitaciones el día de hoy o eventualmente mañana en la mañana, no sé si salieron todas, déjenme tener cuidado, para que vengan y nos reunamos con ellos y nos cuenten su visión de los desafíos que tenemos y muchas veces pueden tener excelentes propuestas también. Usted ya tuvo una especie de entrevero con Patricio Walker de la Democracia Cristiana. ¿Hay cierta tensión o en los últimos días han estado entre cierta tensión entre ustedes como grupo de expertos y académicos y el mundo político que siente que debería estar legislando en estas materias? Ellos y no ustedes, digamos. El tema en que estuvo en ese tema fue básicamente las remuneraciones que tienen los parlamentarios, ¿no es cierto? Ese fue el tema. Ese es un tema que ha estado en la agenda últimamente, mucho más allá de cualquier cosa que yo pueda haber dicho, ¿no? Ese tema estuvo en el discurso del nuevo presidente de la Cámara de Diputados el día de ayer, está en una propuesta de 5 senadores, y por lo tanto es un tema que
está ahí. Ahora, desde el punto de vista de este consejo, el tema central es cómo salimos adelante de esta crisis de confianza que hay, que es el diagnóstico que es compartido por todos, cómo aprovechamos esta oportunidad que dan las crisis. Sé que es una contradictoria, una crisis como oportunidad, pero son oportunidades que uno tiene con estas crisis para a futuro, entonces, hacer los cambios institucionales, hacer los cambios legales, hacer los cambios en actos administrativos para tener un país que sea una mejor democracia, que donde funcione mejor el sistema político, donde también, reconozcámoslo, hay crisis muy importante en el sector privado. Hemos tenido escándalos en el sector privado muy grande, el sector público y la interacción entre ambos. Y esos tres ámbitos están en lo que nos encomendó la Presidenta y estamos trabajando a full en ellos. Y yo creo que debiéramos todos tratar de aprovechar esa oportunidad y de eso estamos y en eso además yo creo que están todos. Y el reclamo respecto a que ustedes no han recibido ese mandato y no han sido elegidos por votación, a diferencia de los políticos, para hacerse cargo de aquello. Nuestro mandato es de la Presidenta y el mandato de ella emana de la ciudadanía de una forma impresionante. Estas son las presidentas elegidas con mayor cantidad de votos, digamos. Entonces, es cierto, evidentemente, que ella va a decidir qué toma de nuestras propuestas y lo que transforma en acto administrativo no tiene por qué pasar por el Congreso. Lo que transforma en proyecto de ley va a contar con el Congreso, agregando todo lo que estime conveniente, lo que es el trámite legislativo habitual. Así que, claramente, los que tienen el mandato popular no somos nosotros, es la Presidenta, es el Parlamento. Pero creo que es una oportunidad en que un aporte de grupos independientes puede ser muy, muy valioso. Y déjeme darle un ejemplo que es bien importante. Hay medidas muchas veces, hay leyes que es impopular para el mundo político proponerlas. Por ejemplo, el tener más recursos para la política. La política, para que funcione bien, requiere de recursos, porque la ciudadanía se dice, ¿por qué le vamos a dar más recursos? Si esta gente está desprestigiada, yo no confío en ella, ¿para qué más recursos? Y estamos convencidos, yo creo, que la política requiere más recursos. Entonces, si termináramos haciendo una propuesta de ese tipo, vamos a tener que este consejo puede ser un aporte muy importante en el tema, por ejemplo, recursos. Más recursos para el servicio electoral, para tener un servicio electoral que funcione bien, es un tema en el cual, en general, en el mundo en que me muevo, hay bastante consenso. Más recursos para los partidos. En este momento en Chile no hay financiamiento público, los partidos no reciben un peso del Estado, en la gran mayoría de los países reciben dinero, pero a cambio de eso también se les exige un mayor grado de transparencia, un mejor funcionamiento interno, que esos recursos los dediquen a las actividades que efectivamente contribuyen a que la política se dignifique. Necesitamos dignificar la política, necesitamos dignificar la actividad privada, el desafío es grande, hay que salir de esta crisis de confianza. Es interesante, ustedes pueden postular las ideas impopulares. Exactamente, un consejo como este, precisamente porque no hay el conflicto de interés, por usar unas palabras clave en nuestro caso, ¿no es cierto?, en el sentido que uno está legislando en lo que se percibe sobre uno mismo, ¿no es cierto?, puede hacer estas cosas impopulares que típicamente les es mucho más difícil hacer al Congreso porque la gente dice, ¿por qué lo hacen ellos si les favorece a ellos? Y en este caso es gente independiente, gente con un gran compromiso con la cosa pública. Acá los 16 consejeros tenemos una trayectoria de enorme compromiso, de preocupación por la cosa pública, y esta es una oportunidad entonces para también contribuir con esto. Van a haber también seguramente medidas que van a limitar el poder de algunos elementos del mundo político, del mundo empresarial. Va a haber de todo, pero una oportunidad que muchas veces la gente no ve o no conoce es esto. Ahora, yo entiendo a la persona que nos escucha en su casa en este momento diciendo, ¿cómo le van más plata a los políticos si tenemos problemas con falta de hospitales, con la infraestructura en hospitales, con las escuelas? Y entiendo esa preocupación y la he percibido cuando hablo con mis amigos, con gente que conozco. A eso yo respondería, la calidad de los hospitales que tenemos, la calidad de las escuelas que tenemos, dependen de la calidad de nuestra política. Con mala política no vamos a tener buenas escuelas, no vamos a tener buenos hospitales. Chile necesita mejor política precisamente para que nos hagamos cargo mejor de las inquietudes que tiene la gente. Los países que funcionan bien con buena política. En cambio, países en que la democracia no funciona, en que uno no se hace cargo de estos desafíos, son países en los cuales el desprestigio llega a crisis tan grandes que al final terminamos con alternativas populistas y ahí sí con crisis terminadas. En Chile nuestra crisis no es una crisis terminal, es una crisis de confianza de la cual podemos salir en la medida en que todos los que tienen las responsabilidades hagamos los cambios que hay que hacer. En algunos casos concretos que pueden servir para ilustrar esta conversación, le quiero plantear dos temas que hoy me llamaron la atención en la segunda. Una es, en el marco de la compleja y larga discusión respecto a lo que está pasando en Sokimich, los directores que renuncian son directores que representan a la dueña canadiense, que tenía la intención de entregar un self-report, de entregar a ellos la información per se, ante la Security and Exchange Commission. Lo que se ha planteado es que los dueños canadienses de Sokimich, para decirlo muy simple, han estado más por colaborar
con lo que se les pida, porque es eso lo que les ordena el derecho que los rige a ellos. Y que en cambio los chilenos están más bien amparados en una legislación chilena que parece que les diera más espacio a la empresa para, por ejemplo, cerrar las puertas y no entregar información. ¿Qué podemos aprender de eso? Si claro, yo no estoy para comentar la actualidad, yo porque sé. No es mi rol en este momento. En 38 días feliz, pero no en este momento. Pero uno puede aprender ideas interesantes. Hay un problema más general que es cómo no tienen los gobiernos corporativos de las empresas para que defiendan adecuadamente el interés de los minoritarios en la empresa. Ese es un desafío. Chile ha avanzado en ese tema, pero queda mucho por avanzar. Y un tema que podríamos considerar en el Consejo, tampoco voy a anunciar cuáles consideramos y no, pero es el tipo de tema que efectivamente podría perfectamente estar en la agenda y de estarlo tendría que ver con la situación que usted describe. O sea, ponerle nuevas o mayores requerimientos a los gobiernos corporativos de la empresa. Exacto. A los directorios. Sí. Otro tema, no quiero que me comente la actualidad, sino que qué lecciones podemos ver acá, porque son cuestiones que están en la discusión. Hay una nota en la segunda que recoge declaraciones de Andrés Navarro, el empresario muy, muy conocido, entre otras cosas porque recaudó fondos para la campaña del no y luego estaban varias empresas importantes. Y él dice respecto a que no conoce ningún político que no haya ido a pedirle plata a los empresarios para las campañas. Y en algún momento dice que los aportes a la política que él hizo, lo hizo a través de sus sociedades personales, nunca de las empresas donde tenía socios, aunque normalmente lo hice pagando la confección de propaganda a través de empresas de publicidad e imprenta. Le preguntan qué hacía con las facturas que recibía por la publicidad que financiaba, dijo, las tiraba a gastos. Es una irregularidad, pero afortunadamente están todas prescritas. Yo creo que más allá del tema legal, que no voy a opinar, estamos en un cambio de época en el cual ese tipo de declaraciones son realmente poco afortunadas. La opinión pública no quiere escuchar ese tipo de cosas y la lección que debemos sacar es cómo lo hacemos a futuro para que tengamos, para no seguir teniendo esta relación poco sana que hay entre el dinero y la política y que se ha destapado y que, por lo que escuchamos acá, un destacado empresario sería totalmente común a todos los políticos. Yo no sé si eso será cierto, pero esa es la afirmación que está haciendo Andrés Navarro. Claramente acá hay una oportunidad para salir adelante y que nunca más tengamos este tipo de situación, independiente de cuándo prescribe. La opinión pública no quiere saber de que se hicieron cosas ilegales y que solamente por hecho de haber prescrito, ¿no es cierto?, no se van a investigar. ¿Usted está porque los empresarios no puedan financiar de ninguna manera la política en un esquema donde usted propone, por impopular que sea, que la política la paguemos todos en vez de que la paguen unos pocos? Ese es un tipo de tema que vamos a ver en la comisión, en una de las comisiones que tenemos, la Comisión sobre Relación de Dinero y Política. Mi posición es pública al respecto, pero por respeto a los consejeros, prefiero en esta oportunidad no mencionarla. Es cosa de googlear mi nombre y poner el tema y va a salir, pero realmente no me parece el momento para hablar de ello. Hay otro tema que está en internet, lo pueden chequear, es un sitio que se llama La Puerta Giratoria del Poder, del Centro de Investigación Periodística CIPER, un proyecto de la periodista Francisca Skoklik, donde ilustra los conflictos de interés que tienen quienes salen de los ministerios para ir a las empresas para las empresas privadas y después vuelven a las públicas y después están regulando. La página es para escandalizarse, lamentablemente. Es el tipo de cosas que ustedes pueden regular. Absolutamente. ¿De qué manera? Déjeme decir los desafíos, porque es un tema bien conocido. ¿Cómo se puede decir que yo sea ministra de Energía y mañana tengo una empresa? Sí. O al revés. Que viene el sector de energía y termina siendo ministra de Energía. Entonces ahí hay incompatibilidades, ciertas personas que no pueden entrar al gobierno, o si están en gobierno al momento salir, un periodo de 6 meses, 1 año en que no pueden tomar ciertos cargos. Hasta ahí es fácil. Sin embargo, hay un desafío. Usted va a dejar a una persona sin trabajar por 1 año luego salir del gobierno y por lo tanto tampoco puede dejarlo sin algún ingreso. Entonces hay todo un desafío cómo equilibrar el que no tengan conflictos de interés con la posibilidad de poder ejercer su profesión, que es lo que han hecho toda la vida. Y ahí hay un montón de literatura comparada y nuevamente en la medida en que deseamos abordar ese tema, es un tema que yo creo que es muy, muy relevante e importante porque es un tema que se ha hecho poco en Chile. De hecho, ¿en Chile existe algo para regular aquello? Muy, muy poco. Muy, muy poco. En cierto tipo de cargos, por ejemplo, en el Banco Central, ahí se tenía habilidad al momento de salir, pero no tenemos reglas más generales en este tema y un tema que debiera considerarse seriamente. Ley del lobby, respecto a los temas, porque quiero preguntarle si están solo necesitamos nuevas leyes o si necesitamos actualizar o reformar aquellas que tenemos. Acabamos de aprobar una ley del lobby que aparentemente, de acuerdo a lo que se lee, nadie está contento y nadie piensa que sea efectiva, o muy pocos piensan que sea efectiva. En todos estos temas, tener algo es siempre mejor que no tener nada, ¿no es cierto? Y aprobamos una ley del lobby que
por lo menos entra en este tema y que al menos pone en la web todas las reuniones que hay entre los interesados y los políticos. Sin embargo, también hubo mucha crítica a esa ley de lobby, de modo que una de las decisiones que debe tomar el Consejo en su momento es si es uno de los temas en que queremos meternos, porque realmente hay un aporte grande que hacer, o si privilegiamos otros temas. Teniendo 37 días no vamos a poder resolver todos los temas. Por otra parte, el entusiasmo que yo vi ayer en la reunión que tuvimos es que vamos a poder aportar muchísimo en los temas en que deseamos abordar. Así que ley de lobby está en esos casos límites. Déjeme contar lo que estamos haciendo. Con 37 días, lo que uno parte por hacer es ver dónde hay proyectos de ley que están en curso y que uno podría, o que en algún momento fueron enviados al Congreso y que uno podría rescatar, revivir, resucitar o proponer mejorarlos. Ese es un tema. En otros temas que uno considera importante, uno ve cuál es la experiencia internacional comparada y qué casos es fácil de adaptar a Chile y qué casos realmente la situación chilena es tan distinta que no se puede hacer. Entonces, nuestro trabajo esta primera semana está en ver lo que hay y ver de lo que hay realmente qué ideas son sumamente útiles que uno podría proponer. Muchas veces hay buenas ideas que no avanzaron en el Congreso porque este tipo de leyes, no solamente en Chile, en todo el mundo, el momento en que uno legisla respecto a estas leyes suele ser momentos de crisis y eso es lo normal. Lo que es preocupante es si en una crisis no se avanza en estos temas. Y eso no es una teoría. Lo que está pasando en Brasil es exactamente eso. Brasil en los últimos 20 años ha tenido 3 enormes crisis provocadas por financiamiento de la política. Y después de cada crisis hicieron prácticamente nada. Y cada crisis fue más profunda que la crisis anterior. Y en este momento la economía de Brasil está en el suelo por una crisis política. No es claro cuál es la salida institucional para Dilma Rousseff. Es una crisis enorme. La crisis en Chile no tiene nada que ver con la de Brasil. Es una crisis de confianza. Es seria, hay que tomarla en serio, es una oportunidad y mi preocupación personal es que si no tomamos esta oportunidad, la próxima crisis en 4 o 5 años sí puede ser seria y por lo tanto creo que hay que tomar esa oportunidad y lo que veo es muchísimo interés de todos los actores relevantes en tomarla. Tengo 2 preguntas finales. Brasil tuvo 3 y en la tercera usted dice está en el peor momento. ¿Cuántas llevamos nosotras? ¿Cuáles son nuestros peores crisis? Las 2 grandes crisis que tuvimos fue el MOBGATE. Y el MOBGATE fue una crisis en que avanzamos de manera importante. Esto siempre 2 pasos adelante y 1 paso atrás. Pero después del MOBGATE creamos la alta dirección pública. Antes no había nada. Antes prácticamente todos los cargos podían ser de carácter político. Ahora, ¿qué pasó? Mejoramos notablemente y después vino el pasito atrás, que fue básicamente se abusó de la rotación con los cambios de gobierno, 2 cambios de gobierno, así que esto vale para los 2 lados, y también se abusó de los nombramientos transitorios. Y esa lección hay que sacarla y es un tema que también probablemente aborde este consejo y haga propuestas interesantes al respecto. Perdón, ¿usted no es de los que cree que esa vez se tomaron soluciones de compromiso que solo abrocharon los problemas que estamos viendo ahora? No, hay un vaso medio lleno, medio vacío, depende del estado de ánimo en el contexto. Uno está, yo estoy en un estado de ánimo optimista respecto al futuro y ese vaso está medio lleno en el sentido de que no tener nada es mucho mejor tener un medio vaso. Y déjeme decir también respecto a la otra gran reforma que hubo después del MOBGATE y que fue la primera ley de financiamiento electoral en Chile. Yo fui un crítico de varios aspectos de esa ley, pero reconocí siempre que obviamente fue un avance, porque un país en que no hay ninguna legislación respecto a un tema es muchísimo más débil que si hay una legislación que en algunas dimensiones mejora la situación y en otras abre la posibilidad para en el futuro aprovechar una nueva crisis para mejorarlo. Estos son Uno va aprendiendo de a pasos, la ciudadanía se vuelve más exigente, tenemos una ciudadanía mucho más exigente que hace 10, 15 años, el tipo de arreglos que hubo en MOBGATE en cuanto a la dinámica que tuvieron, yo creo que no son posibles en este momento, y por lo tanto que tenemos una gran oportunidad en que uno va construyendo junto a todo el país. O sea, la primera crisis fue el MOBGATE, esta es nuestra segunda crisis, sí. Una tercera no aguantamos. Es un buen resumen. Eduardo Engel, finalmente, una vez que plantean sus ideas, las ideas se van a tener que ir al Congreso. ¿Con qué herramientas cuenta la comisión o la presidenta o el sistema político? ¿Con qué herramientas cuenta para sacarlas adelante pese a que estas afecten a quienes tienen que terminar decidiendo? En primer lugar, hay actos administrativos que son solo facultad de la presidenta, así que no todo va al Congreso. Ahora, hay muchas cosas importantes que se van a ir al Congreso. Y yo creo que el ánimo que yo veo en los parlamentarios, este gran interés en avanzar con leyes, en formar grupos, es positivo, porque si bien están muy interesados en salir adelante, la gente que conforma los grupos que han anunciado los partidos, hay mucha gente que, aunque yo he trabajado, que son gente excelente, con muy buenas ideas, y por lo tanto, acá yo veo la posibilidad de que el Parlamento tome muchas de las propuestas de la presidenta, las mejores durante el trámite legislativo y terminamos con muy buenos proyectos de ley. Cuando Patricia Walker le dijo que tenía que informarse mejor, ¿usted qué sintió ante esa declaración?
yo no quiero entrar en esa pelea chica, y tampoco fue Patricia, fue el hermano, pero gracias. Claramente, pero yo no quiero entrar en esa pelea. Acá el tema no es dimes y diretes, el tema es qué hacemos para superar esta crisis de confianza y para que todos los parlamentarios se dignifiquen y para que todos los líderes empresariales se dignifiquen y para que todos los servicios públicos se dignifiquen y tengamos un país que realmente pueda seguir en una trayectoria de crecimiento, una trayectoria de desarrollo, una trayectoria de inclusión, un país que sea mejor. Ya, no está aquí para pelear. Para nada, yo estoy acá para en 37 días tener junto a mis 15 consejeros una propuesta para el presidente de la República. En eso estamos. Muchísimas gracias, Eduardo Engel, en Cooperativa, el titular del Consejo Asesor Anticorrupción. Queda allí la página web donde se pueden plantear también desde la ciudadanía las iniciativas. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias.